Yo creo que puede ser en breve mejora de la supervivencia en pacientes oncológicos gracias a la nanotecnología y a la inteligencia artificial con sistemas cognitivos. Muchas veces o bien irradiando al paciente o bien estás dando drogas que son muy agresivas, que mata tanto células buenas como células cancerosas. Si tú puedes diagnosticar exactamente dónde tienes la zona tumoral, puedes enviar un nanorobot con fármacos encapsulados que vayan a la zona, dirigidos a la zona donde esté el tumor. Se pueden ser dirección ferromagnética o cualquier otro tipo de guía robótica, y en el momento de llegar donde está la célula cancerígena, liberar el fármaco que lleva. Entonces actúa sobre esa célula, no actúa sobre todo el torrente sanguíneo y todo el individuo, toda la célula. Tiene que haber normativas específicas, primero que regulen cuáles son la ley de protección de datos de las historias clínicas electrónicas, cuál es la ley de protección de datos de la emisión de imágenes, es decir, toda la ley de protección de datos, tanto estructurados como no estructurados, que incluya pues vídeos, imágenes, etc. Ella se ha manifestado un poco diciendo que consideran que no tienes por qué guardar la sangre de cordón umbilical fuera de tu territorio nacional, es decir, que eso es uso privativo, es decir, no me puede prohibir a mí nadie que yo parte de mi cuerpo lo tenga guardado dentro de mi territorio nacional, que me obligue a llevarlo a Alemania, enviarlo a Corea. Es decir, que yo creo que tiene que actuar en ese contexto. La robótica y la inteligencia artificial está dentro de los 10 motores de la economía a nivel mundial. Y están todos los gobiernos más avanzados están apostando sobre el desarrollo tecnológico en nanotecnología y en robótica. Es decir, lo tienen como número uno de inversión.